What would you want other Americans to know where fracking is coming into their areas? What should they know about what might happen to them? God forbid, if you have an issue with your water, you're not going to get any help from anyone. I mean, right now there's no one there to help you. You're on your own. Entonces, ¿qué pasa con eso, boludo? Quizás ahí. Cuando el gas o el petróleo están atrapados en rocas poco permeables, se denominan no convencionales y requieren para su extracción el empleo de una tecnología especial llamada fractura hidráulica o fracking. Extraer estos hidrocarburos implica dañar la tierra más allá de lo razonable, como si pudiéramos, mediante esta técnica, retrasar el fin de la era de los hidrocarburos. So Steve, what has the worst of this whole experience been for you? It's bad enough that people tell you that, I mean, that they didn't cause contamination at fine, but people that basically say that this is a hoax. Contra lo que aseguran las empresas petroleras y el propio gobierno de Estados Unidos, los académicos Robert Howard, Reiné Santoro y Antonin Graffia de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, en su estudio Metano y la huella de gases de efecto invernadero del gas natural proveniente de formaciones de shale, concluyeron que la extracción de gas de esquisto resulta ser más contaminante que el petróleo y el carbón convencionales. It's gonna get bigger. You want, oh my God. Now, how far is this from your house? 0.6 miles. I clocked it. Frente al fracking hay dos posiciones muy sencillas y muy lineales, en el sentido de que hay países que dicen no al fracking. Y hay otros países que dicen, como la Argentina, sí al fracking sin ninguna regulación ni control. El punto no es no utilizar tecnología, sino utilizarla bien y utilizarla del modo del cual el impacto y todos los indicadores sean los mejores posibles para la vida en el planeta. Yo no estoy hablando de la cuestión ambiental, estoy hablando de la vida nuestra, de la vida de los que nos siguen y los que van a seguir a los que nos siguen, para que pueda seguir siendo igual a la nuestra. Si no, no va a existir. El planeta va a existir, lo que no vamos a tener vamos a ser nosotros. Ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar. Contanos qué es lo que se siente, digamos, al tener un encuentro con el Papa Francisco y que de ese encuentro uno de los resultados es esta foto tan valiosa y que recorrió el mundo. Sí. Mirá, para mí fue una oportunidad única. Y el dinero los mueve mucho más que la conciencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es impedirlo. Sí. Impedirlo por nuestros hijos, impedirlo como alguna vez se impidió las invasiones inglesas, como alguna vez se impidió la llegada del español a estas tierras. Ellos son nuestros enemigos ahora, vestidos y disfrazados de trabajo y de amor, como venían los españoles con espejitos de colores también, ¿no? Los campesinos rumanos, habitantes de Punjesti, al nordeste del país, realizaron un campamento de resistencia ante la amenaza del fracking de la mano de Chevron. Su desmantelamiento por parte de servicios antidisturbios, mandados por el primer ministro socialdemócrata, Víctor Ponta, muestra el desproporcionado atropello al que son sometidos. Come on, come on, come on.
Să-ți ați mulțumit, domnule comandant Lăș! Ești mulțumit? Ești mulțumit? Că da niște ordine lașe! Lașe împotriva unor oameni! Ești mulțumit? Ești mulțumit? Lașule! Lașule! Divide us along political and they have divided us along religion. Well, that stops here. We are all joined for one cause. Oil and gas is not welcome in Nova Scotia. En Argentina, provincia de Neuquén, una multitud formada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y la Confederación Mapuche fue ferozmente reprimida mientras la legislatura convalidaba el acuerdo que YPF Sociedad Anónima realizó con Chevron para utilizar fracking en Vaca Muerta. We had no choice to go back to our ancestral lands and fight for what we have left. El neocolonialismo, en la globalización y de la mano de empresas transnacionales, especialmente la industria del gas y del petróleo, sigue obteniendo enormes ganancias. No solo mediante la extracción de los recursos de los países, sino también generando grandes problemas ambientales y aportando negativamente al cambio climático con consecuencias imprevisibles. En la era del fin de los hidrocarburos, seguir insistiendo en explotar los combustibles fósiles trae métodos extractivos mucho más peligrosos y contaminantes. El fracking es uno de ellos. También lo es la explotación de arenas bituminosas y las formas de transporte del petróleo y gas vinculadas a los beneficios económicos en vez del sentido común que indica disminuir los peligros. Todo esto retrasa los caminos que los pueblos, sabiamente, están indicando. El cuidado de los bienes comunes preservando el agua y la vida, la necesidad de replantearse el cuidado de la energía como bien social y como derecho humano, y la utilización de energías limpias y renovables. No queremos fracking, ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar. A la globalización del capital oponemos la unión de la solidaridad de los pueblos en defensa del agua y el territorio.